Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes. Qué encuentro que veremos hoy. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos, porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Schweinsteiger llega cortando bien y recupera. Corta bien esa pelota. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Y ahí le pega la pelota. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. La tapa, pero queda ahí. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Ahí va y le pega. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Schweinsteiger. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una jugada de ataque interrumpida. Gran presión en el ataque, ojo. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Balón interceptado en la mitad del campo. Schweinsteiger. Just to let you know, the club shop is open after today's game. If you'd like to get your tickets for the next game or club merchandise. Y así nomás se le fue la pelota. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Con qué facilidad le sacó la pelota. Se asoman y la ve clara. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Interceptando el pase. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Buen traslado de pelota. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí entregan el balón.
Lateral. Balón interceptado, no han completado la jugada. Buen trabajo de la defensa. Viene el empate. Gran trabajo defensivo. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Se fue del área, el arquero está loco. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Hay peligro en el pase, ojo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Dejando al margen el resultado, ha sido un partido muy equilibrado. Da la sensación incluso que han llegado al arco cada uno con la misma cantidad que el otro. Sí, es que son dos equipos que juegan de la misma manera, saben los... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Qué buena moncha metiste! También pintaba y terminó en la nada. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Y han perdido la pelota ahora. Muy buen pase entre líneas, gran visión, enorme posición. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Uy, qué mal pase dio. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se viene el bombazo. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Schweinsteiger. Ahí va la pelota en el área. Buen corte, justo a tiempo. Se viene saque de manos. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Pase bastante peligroso. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron.
se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se dieron la bocha. Fuerte despeje para alejarla. Ahí fuera de juego. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota ha salido al lateral. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Es un espectáculo al verlo, se va quitando jugadores en la marcha. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Oportunidad para centrar. Pelota que va larga. Llega muy bien a reventarla. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Señoras y señores, termina el ataque. Atento que desde ahí le puede pegar. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Schweinsteiger. Ahí va la pelota y pinta bien. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Este encuentro aún no se define. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público... Bueno, me falta... ¡Y acá define el partido! Quedan 8 minutos por jugarse. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Ha sido una de lujo, maravilloso. Va a reponer la pelota desde el costado. Va a tirar la pelota para afuera. Desde la banda puede centrar. Interceptando el pase. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. ¡Lo liquida! Ha tapado bien esa pelota. Oportuno el corte de la pelota. ¡Qué manera de perder el balón! Le han entregado 60 segundos más al partido. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ahí lo busca el primer palo. Se termina el partido. Esto es todo. La visita se lleva la victoria. Vaya motivo.
Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. En la ciudad de la moda quieren que se pongan de moda estos buenos climas con el que hoy nos recibe San Siro. Les habla Fernando Palomo en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes. ¿Qué encuentro que veremos hoy? Será genial, Marito. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Esta es una competencia que no deja de sorprendernos. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Regalado el balón. Hace bien, ahí queda la bocha. Excelente pase filtrado. Lo va a empatar ahora. El arquero de rebote. Defiende bien para recuperarla. Se les escapa la chimbomba. Ahí tiene uno al lado. Esa pelota que va por la banda. Gran trabajo defensivo.
Y continúa por el costado. Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gran pase, puede ser! Un respiro de alivio tras esta recuperación. Perdieron la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Era buena esa, pero se fue larga. Muy bueno lo del arquero, se termina el peligro. A continuación el lateral. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿En qué momento? Señores, esto del tiki-taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Y la pizarra por ahora 1-1. Lo hace bien para tapar el centro. Con esto se adelantan. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Se asoman y la ve clara. Desde la banda puedes entrar. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Abre la cancha. Cabezazo y el tapador en el fondo. Perdieron la pelota. Schweinsteiger. Va, pues posesión. Salud, salud, pelota. Chau. Buena pelota por afuera. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Hermosa asistencia y peligro. Llega cortando bien y recupera. Se dieron la bocha. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Y así le pega la pelota. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Es buena esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota que va por la banda. Gran pelota atrás. Y el rival que responde bien. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Cuidado con esto, puede ser.
Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Linda primera parte que hemos visto, a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Mario, muy poco en lo que separa estos dos equipos. Esto está... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Buen centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ah, son un ballet con la pelota estos muchachos. Esa fue buena. A ver qué hace ahora con la que tiene. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco, atentos con este tiro libre. Gran pase, puede ser. Esa ese balón que sigue con vida. Ahora sí se queda con el balón. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Han regalado la posesión. Muy buena entrada, la pelota al costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Busca un carril por afuera. Y después de la entrada, la pelota lateral. Cruza la pelota y puede ser. Va tras el centro y es bueno. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Se están prestando la pelota nada más. Sin problema para llegar a esa pelota. Sigue robando pelotas este chico. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración. Esto es importantísimo. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Se viene acercando. Pegó en el poste y lo pueden festejar. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Ha conseguido muy bien ese balón. Enamorando con su fútbol, no falla un pase.
Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. Ahora te digo, el gol fue maravilloso de una jugada que ya comienza muy bien, ¿eh? Pique el balón y ahí como venía, la clavó. Bien señalada la falta por el árbitro. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda, en silencio, le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Y está para el empate! ¡Ahí está! ¡Se empató todo! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Quedan 15 minutos en este partido. Va a reponer la pelota desde el costado. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Se les ha ido la posesión. Posibilidad de la contra, ojo. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Pase bastante peligroso. ¿Cómo van tocando la bocha? Y acá define el partido. Esto termina en saque de arco y nada más. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Se viene el saque de manos. Y después de la entrada, la pelota lateral. De lateral acaba la... Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! ¡Gol! Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. En 5 minutos sacan el cartelito. Ahí va por fuera. Ojo con este, hay que tener cuidado. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. El árbitro que marca penal y acá se puede achicar la distancia en el marcador. Atento, se pone bueno. ¡Gol! ¡Impresionante! Cuando parecía que todo terminaba, cae el gol más importante del partido. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que... De lateral acaba la pelota. Y ahí se viene, tiene una chance. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Presión ahí. Logra sacar este centro, que se cuide. Y está para el empate. Con esto se...
¿Qué tal todos? Es un placer saludarles desde el estadio de la ciudad de Londres. Claro está, el clima nos ha acompañado porque así estaba escrito. Para ver buen fútbol había que tener buen clima. Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. Será magnífico sin dudas. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar acá. Habrá saque de arco. Schweinsteiger. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Anderson. Hay peligro en el pase, ojo. Este puede ser el de la ventaja. El palo dice que no. Se asoman y la ve clara. Ojo con esta, viene. Brillante como picó la pelota. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. ¡Ay, señor! La verdad que me había olvidado de ver esta clase de goles. Pura magia, ¿eh? Cómo hizo volar la pelota por encima del arquero. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Como el banando, un hilo metió ese pase. Cuidado con esto, puede ser. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Pase bastante peligroso. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Y la pizarra por ahora 1-1. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. ¿Podrá cruzar la pelota? Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Gran centro. Ha estado fenomenal el arquero. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ojo con este pase y ahora. Que toque atrás, que esa no falla. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ese buen centro! Lo están presionando cerca del área. Anderson. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Gran presión en el ataque, ojo! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol!
ir a apurar al contrario que comete el error, genera esto. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. El partido por ahora 2-1. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Es bueno el balón atrás. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí se viene y la va a tener. Ojo con esta, viene. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. La pensó bien, pero queda larga la pelota directo al arquero. Anderson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Se asoman y la ve clara. Gran trabajo defensivo. Se ve escapar la pelota, le queda el arquero. Era Marito lo que le tiraron, un peluche. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Es brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Linda primera parte que hemos visto, a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Buen cruce! Cambia la posesión de la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Tírala al centro. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Tiene ganas de pegarle. Esta pelota es del arquero. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Schweinsteiger.
No consigue robar el balón y será lateral. Gran cabezazo y no se mete en problemas. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Atento, que parece buena. Esa fue buena. Largo recorrido que tiene que hacer para ir a buscar el balón. Schweinsteiger. Ahí van buscando el costado. Viene el empate. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Remate! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y por ahora el marcador 3-1. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esa es buena pelota, ojo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Buena intercepción. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Schweinsteiger. Gran servicio pegado a la banda. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Es buena esa pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente, reconocen que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. La hinchada así se lo reconoce. Vamos todos para adelante. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Quedan pocos minutos. Este partido es una maravilla. Pierden el balón. Últimos minutos del partido, ojo, a este equipo le está gustando demasiado mover el balón de un lado a otro. Anderson. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y entra el gol. ¡Gol! Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Habrá un minuto de tiempo agregado.
Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante.
Hola a todos, ¿cómo están? Parece que Manchester sabía que llegábamos a visitarla y decidió recibirnos en Old Trafford con un clima despejado. Fernando Palomo en esta cabina, acompañado de Mario Kempes. Esto va a ser magnífico. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Esto puede terminar en gol. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Cubre bien esa pelota. Schweinsteiger. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Esa pelota que va por la banda. Gran pase, puede ser. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Se les ha ido la posesión. La pelota no tiene dueño. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡No! Papá, si no era, no, si no. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Interceptando el pase. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Enmienda bien su error recuperando la pelota. Lejos se va la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Qué espantosa esa barrida, este le van a sacar tarjeta seguro. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. Centro al área y ahí le pega la pelota. De beneficio y a beneficio del fútbol. Un gol a pura magia. Un gol maravilloso. Cuidado que puede terminar en gol. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Y con elegancia revienta la pelota. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Ahí se le fue la bocha. Qué bien lo hizo el portero alejando la pelota. Va a jugar por el costado. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y está para el empate. ¡Gol!
¡Qué momento! Y la pizarra por ahora 1-1. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Otra vez la bocha cambia de dueño. Bien, ahí ese pase filtrado. Balón al poste lejano. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Asfixiante presión en su terreno. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Cuidado con esto, puede ser. Cuánta posibilidad de generar algo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Están en muy buena posición con este saque de banda. Es así como llegamos al final de los primeros 45. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Es un genio pasando la pelota. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Filtrando bien el balón por ahí. Muy bueno el centro atrás. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Han regalado la posesión. Linda pelea ahora por el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero... se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. ¡Buen disparo! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tiro de esquina al centro del área. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Tan bien pintaba y terminó en la nada. Para Miriam Forbes. Repetimos. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. La espera en recepción. Schweinsteiger. Pase interceptado. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser.
Del lateral acaba la pelota en el contrario. Esa pelota va al costado. Es bueno el balón atrás. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Pegó en el palo! Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco de por medio y sigue el empate. Schweinsteiger. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¿Y la pelota a quién le queda? Buen trabajo de la defensa. Buena pelota para afuera. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está y se adelantan. Oportuno cruce. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Atento que se viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! Llegó y besó el santo. La facilidad del entrenador para ver quién era el que le iba a resolver el partido. Se les ha ido el balón. Se asoman en la ve clara. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Se va a animar. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica no fue nada bueno. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ellos no sea que... ¡Acá no falla! Era más difícil errarlo que convertirlo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Le está quedando muy poco tiempo todavía. ¡Le pegó y está! Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que se llevó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. Y el rival que responde bien. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se saca la pelota de encima. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Se termina el partido y sopla con esto.